Muchas gracias, Roberto, por estos maravillosos tips. De hecho, déjenme comentarles que Roberto forma parte de toda nuestra materia pedagógica en la red de asociaciones, y si quieren ustedes conocer más sobre cómo hacer un reporte, cómo hacer paso a paso su memoria anual de actividades, les recomendamos ingresar a la Cátedra de Medición de Impacto que estamos teniendo todos los viernes. Y bueno, pues es muy importante estos consejos que nos cuentas para ver esta memoria anual como un documento institucional que nos sirva de guía para poder posicionar y dar mayor visibilidad a lo que hacemos como instituciones. Y para justamente comenzar a hablar sobre los temas de confianza, cómo generar mayor credibilidad con nuestros donantes, con nuestros aliados, incluso con nuestra población beneficiaria, cuéntanos, Monse, cómo vamos a empezar este bloque, esta charla, quiénes son nuestros invitados que continúan. Gracias, tío. Pues empezamos con un tema que yo creo que es de los que más llevamos esperando durante este día, y sobre todo porque pues ahorita vamos a conocer diversas herramientas para crear una identidad, tanto institucional como profesional, ¿no? Y esto a través de estas estrategias y consejos que nos van a compartir los expertos de este bloque, en cuanto a redes sociales y cómo profesionalizarnos y cómo comunicar nuestras causas a través de estas herramientas digitales. Y pues vamos a comenzar principalmente con una red social profesional, y de las cuales tiene más auge ahorita, que es LinkedIn. Y pues actualmente LinkedIn cuenta con más de 16 millones de usuarios, y para compartirnos este tema nos acompaña el día de hoy desde Madrid, España, David Díaz, de quien me voy a permitir presentarles su semblanza un poquito para que conozcamos de su experiencia. Y pues bueno, David es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, con experiencia como emprendedor, transformador de empresas y profesionales. Tras un fracaso al emprender su propia empresa, obtuvo diversos aprendizajes que le permitieron escribir el libro Lecciones de una quiebra, una bofetada de realidad sobre emprendimiento y empresas en crecimiento. En 2015 comienza a publicar contenido para LinkedIn sobre temas de ventas y finanzas, y en agosto de 2019 es reconocido entre los 20 influencers en español más importantes de esta red social. Y pues también él genera su podcast en LinkedIn sobre cómo buscar todo lo que se necesita para sacarle partido a esta red social y profesional. Así que pues un saludo desde aquí de México, David, bienvenido, qué gusto tenerte, y pues vamos contigo. Buenas y muchísimas gracias a Fundación Grupo México por la invitación de hoy a asistir. Y vamos a hablar en esta ponencia de cómo usar tu imagen profesional para hablar de tu ONG en LinkedIn. Decirte lo primero que LinkedIn es una estrategia de social selling. Y social selling es el conjunto de dos palabras. Social viene del inglés, que se suele usar para social network, que son redes sociales, o social media, que son comunicación a través de redes sociales. Y selling, que es tema de venta, vender lo que estamos haciendo. Pero fíjate que quiero remarcarte la palabra social. Social en español. Social significa que una persona quiere hablar con otra. Tu ONG será potente, pero las personas quieren hablar contigo que trabajas en la ONG. Y hoy vamos a ver tema de contenido. Hoy vamos a hablar de cómo tiene que estar ese contenido para llegar a más personas e iniciar conversaciones. Y hoy vamos a ver cómo tiene que ser tu imagen en LinkedIn para poder iniciar esas conversaciones. Porque la magia para tu ONG es que se puedan iniciar conversaciones para buscar patrocinadores o para que puedas salir en medios. Lo primero de todo, usando palabras inglesas, te pueden decir
Vamos a crear un contenido que aumente el número de followers y tengamos un buen nivel de engagement para ser trending topic en todos los sitios donde hemos salido. Y yo te digo, guau, 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 guau. No. Tu contenido y tu imagen en redes sociales no se miden por el número de likes ni por el número de followers. Y fíjate lo que te voy a poner aquí. Los likes y los comentarios no te traerán patrocinadores para tu ONG. Te lo digo dos veces. Los likes y los comentarios no te traerán patrocinadores para tu ONG. ¿Por qué? Porque las personas que dan al recomendar y comentar son amigos, o son compañeros de trabajo, o nunca te van a comprar, porque a lo mejor ya te han comprado. Son amigos o compañeros de trabajo, o te han comprado, o nunca te van a comprar. Olvídate cuando publiques contenido de seguir las métricas vanidosas. Ponte tú en la situación de una persona que está en redes sociales. ¿Cuántas veces has recomendado y comentado una publicación y después has comprado? Posiblemente nunca. Porque cuando estás en posición de participar en una ONG, lo que haces es mirar una ONG, otra ONG, otra ONG. Y en ese momento, de forma silenciosa, tu mente está decidiendo en qué ONG vas a dejar tus fondos. Pero no te haces visible, porque sabes que si te haces visible, te van a seguir y te van a decir que si quieres comprar. Lo normal es que si vas a comprar, no te hagas visible. Es muy fácil ser viral, es muy fácil crecer con el número de seguidores. Y piénsalo fríamente, si estás publicando en redes sociales como persona hablando de tu ONG, ¿cuántas personas que han dado a recomendar y comentar tu contenido de verdad se han dedicado a poner fondos para tu ONG? Posiblemente ninguno. Las personas que lo van a hacer te siguen de forma oculta. Y la métrica con la que tienes que empezar a medir todo son cuántas conversaciones por privado has tenido. Es decir, cuántos mensajes de LinkedIn has tenido, si publicas historias, cuántos mensajes directos en LinkedIn has tenido, y olvídate de las recomendaciones y los comentarios. Eso quiere decir que las personas que recomiendan y comentan mi contenido no las tengo que cuidar. Sí las tienes que cuidar, pero no son las personas que te van a comprar. Las tienes que cuidar porque esas personas te traerán amigos y relaciones que posiblemente estén interesados en comprarte. Yo siempre digo que comparando los likes y los comentarios con las relaciones personales, un like y un comentario es cuando una pareja te dice te quiero mucho, pero solo como amigo, no para más cosas. La clave para establecer relaciones y tener imagen en contenido en una ONG es generar confianza. Esta es la clave. Y la confianza es ir mucho más allá de temas virales. Puede ser viral cuando le pides a tu comunidad que se sume a los likes y a los comentarios de un proyecto. Puede ser viral, pero no vas a tener fondos. Puede ser viral cuando hablas de temas tuyos personales, pero no vas a conseguir fondos. ¿Cuál es el contenido que yo, como persona, debería estar compartiendo para que se iniciasen esas conversaciones? A mí me gusta que los contenidos
sigan una metodología que en inglés es esto de investigación, se conoce como CSI, que es eso de centro de esto de investigación y estas cosas, ¿no? Pero yo lo traduzco con palabras en español que es C de conocimiento, S de sencillez e I de impacto. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es que no hables de las cosas que están en los libros, sino que empieces a hablar de las cosas que tú estás viviendo dentro de tu ONG. Y lo hagas de una forma, de las cosas que has vivido, de lo que tú vives, no de los libros, de lo que tú estás viviendo. Eso es la C, que lo hagas de una forma sencilla, es decir, que la gente pueda entenderlo de forma muy clara y muy fácil lo que va a conseguir. Es decir, estamos promocionando o he estado de visita en un proyecto donde me ha acompañado esta empresa y hemos patrocinado pues una escuela o hemos patrocinado unos aguas potabilizadoras, lo que sea. Esta empresa ha participado de esta determinada forma, y que hables contenido, sencillez. Y la tercera es impacto. ¿Cómo esta actividad ha impactado en la vida de las personas? Puedes tener miedo si otros compañeros de otras ONGs van a empezar a publicar con la metodología CSI y hacer contenidos similares a los tuyos. Si te copian, es bueno, porque la realidad es que se está creando un ambiente donde todos estamos empujando con el mismo sentimiento. A mí lo que no me gusta es que publiquemos lo que nos dice simplemente la ONG. Es decir, mira, comparte este enlace por redes sociales y ya está. Eso es muy pobre. Y es tan pobre como decirle a una persona que vaya a un país, que vea una película o que compre un libro porque tú se lo dices. Le puedes decir a una persona que vea una película porque te gustan los personajes o porque la trama es interesante, pero no le dices que la vayas a ver porque lo dices tú. Entonces, me parece que es importante que las ONGs tengan contenido y nosotros compartamos ese contenido con una metodología que yo llamo metodología Troya, que es estar en la mente de las personas que te van a patrocinar. Troya es un acrónimo, CSI era un acrónimo y Troya es otro acrónimo. Troya es un acrónimo que viene de T, titular que llame la atención, R, resume lo que estás contando, O, oxigena el texto, Y, porque no, la L no corresponde, Y es llamada a la acción, y A, archivar con hashtag. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Venga, vamos con un titular, por ejemplo. ¿Dónde están mis titulares? Mira, todo el mundo está creando contenido. Todos los días estás creando contenido. Cuando vas a ver un cliente, cuando formas internamente al equipo, cuando respondes un correo electrónico. Y precisamente en esas preguntas es como puedes empezar tus publicaciones. Dudas que tenemos todos cuando vamos a trabajar con una ONG. ¿Por qué la gente no se fía de una ONG? ¿Es dar dinero a una ONG, tirarlo? ¿Patrocinar a una ONG solo vale para quedar bien, pero no sirve de nada? Fíjate qué titulares tan llamativos. Y esos son los titulares y los contenidos que tú tienes que crear. Todas esas preguntas que la gente le da miedo preguntar, pero que está deseosa de saber la respuesta. Y a ti, cada vez que te preguntan, respondes de forma correcta. Empieza siempre de esta forma, con un titular que llame la atención. La segunda parte de Troya es, resume lo que estás contando. Cuéntame, ¿por qué la gente no invierte en una ONG? ¿Cuáles son las ventajas? Y resúmeme tres puntos por lo que merece la pena que una empresa invierta tu dinero en la ONG. Cuéntame una historia. Titular que llame la atención, resume lo que estás contando, oxigena el texto.
significa que no vale que me pongas ta, 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 los renglones todos seguidos sin espacios. Que yo vaya a leer una comunicación tuya en LinkedIn y se vea como un muro. ¡No! Tus publicaciones se tienen que poder escanear. Párrafos cortos de una o dos líneas, entre párrafos dejas un espacio y puedes usar emoticonos. Los emoticonos pueden ser muy profesionales. Hay emoticonos que son flechas. Hay emoticonos que son números. No hace falta que uses siempre caritas sonrientes o corazones. Se pueden usar emoticonos profesionales. Titular que llama la atención, resume lo que estás contando, oxigena el texto, llamada a la acción. Aquí está la clave. ¿Para qué estoy publicando? ¿Para recaudar fondos? ¿Para que me patrocinen un evento? ¿Para qué estoy publicando? Si no existe una llamada a la acción, entonces no tendrías que publicar. Y toda nuestra actividad en LinkedIn tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es la llamada a la acción? Poner fondos, patrocinar un evento, ir a una página web, leer más contenido en la página web, que tengan un descargable, que en el descargable le podamos hacer seguimiento a su correo electrónico para que donen fondos. ¿Qué tiene que hacer la persona? Olvídate de los likes y olvídate de los comentarios. Todas las publicaciones tienen que tener el objetivo de la llamada a la acción. Y la última es archivar con hashtag. Titular que llame atención, resume lo que estás contando, oxigena el texto, llamada a la acción y archivar con hashtag. Hashtag, puedes crear uno tuyo para que cuando la gente pinche sea el hashtag de tu organización y unos genéricos para que pueda salir en las búsquedas de otras personas. ¿Tengo que publicar como empresa o como persona? Puedes publicar de las dos formas, como empresa y como persona. Las ONGs quieren marcas de personas potentes y las personas quieren marcas de ONGs potentes. Y a mí me gusta reciclar el contenido. Si has tenido una buena idea, la puedes publicar como un artículo. La puedes publicar como un PDF o carrusel de imágenes. La puedes publicar como un vídeo. La puedes publicar como un audio. No las publiques todas en la misma semana. Haz el contenido, recíclalo en diferentes formatos y lo vas soltando a lo largo del tiempo, cada 3 o 4 semanas, un formato distinto. No tengas miedo, porque no eres tan importante como para que la gente esté siguiendo todo lo que estás haciendo. Hay gente que es de artículo, hay gente que es de vídeo, hay gente que es de audio, hay gente que es de PDF. ¿Qué tipos de contenido podemos publicar? A mí me gusta decir que hay como varios contenidos. Descubrimiento. Pueden ser los que hace todo el mundo. Hemos patrocinado. Nos han dado un premio. Vale, eso los hace todo el mundo. Pero fíjate qué contenidos de descubrimiento puedes hacer. ¿Cómo es un día en la ONG? ¿Qué opinan mis compañeros de un día de trabajo? ¿Cómo le ha cambiado la vida la ayuda que ha dado una empresa o una persona a un pueblo, a una organización? Descubrimiento. Fíjate, se puede hacer de cosas distintas. Si estoy haciendo un evento, un resumen con lo que han dicho los ponentes. Ya tienes contenido de descubrimiento distinto del ego y el somos los mejores. Consideración. Son las preguntas, es lo que hemos visto antes en el ejemplo del Troya. Las preguntas que todo el mundo se hace, pero nadie se atreve a contestar. ¿Por qué le tendría que dar el dinero a un ONG? ¿Cuál es la repercusión que va a tener mi empresa si patrocina este evento? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Recuerdo hace poco he ido a un evento de una empresa relacionada con los viajes, que ahora está saliendo del tema. E incluso en pandemia han estado distribuyendo qué ha pasado con el dinero que han recaudado históricamente tanto de los clientes, la parte que se dedicaba para la organización, como de los equipos, de las empresas, de los empleados. Y en la convención de nuevo lanzamiento de apertura de viajes,
ha sacado los proyectos, las personas y todo lo que se ha conseguido con ese dinero. Y no solo eso, sino que se ha animado a seguir, a pesar de la situación, donando una parte de los ingresos y una parte de los sueldos de los empleados para esos proyectos. Fíjate qué forma tan fácil de comunicar qué está pasando con tu dinero. Contenido de consideración. Y contenido de cierre, aunque lo he mezclado antes con descubrimiento, serían los testimonios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy contento? ¿Qué le ha pasado a mi empresa? ¿Qué le ha pasado a mis equipos? ¿Que estamos todos más unidos? ¿Que tenemos un proyecto común? ¿Que nos sentimos orgullosos? Y tal. Entonces, te diría que estás creando contenido siempre. Son las preguntas que respondes. Tienes que ponerlo con metodología CSI, conocimiento, sencillez e impacto. Y la siguiente parte es que lo tienes que compartir con la metodología Troya. Y por último, hemos visto que los likes y los followers no te van a dar, y los comentarios no te van a dar fondos, que tienes que buscar conversaciones en privado. La segunda parte, hemos hablado que se puede crear contenido con metodología CSI y metodología Troya. Y la tercera es, ¿qué imagen estás dando tú en LinkedIn como persona de la organización? La realidad es que el circuito normalmente es, veo tu contenido, la primera vez posiblemente no haga nada, cuando lo vea varias veces, estaré diciendo, ah, ¿de verdad merece la pena esta persona? Miraré tu perfil, comprobaré si de verdad esas publicaciones tienen sentido con lo que tú estás exponiendo en el perfil y entonces ahí sí que tendré más posibilidades de tener una conversación privada, que hemos dicho que son las conversaciones que suman para conseguir fondos. ¿Cómo tengo que enfocar mi perfil? Tienes que enfocar tu perfil sabiendo que eres el final del proceso de una persona que ha estado leyendo tu contenido. Y a la persona le importa muy poco tus estudios y lo que seas. Lo único que le importa es cómo le vas a ayudar. Imagen de fondo, que sí, que el logo de tu ONG está muy bien. Pero si yo soy un inversor o una persona que dona, lo que quiero saber es si yo como empresa voy a tener más visibilidad por darte los fondos a ti. Que sí, que todas las empresas dirán que no, que lo dan de forma desinteresada. En el fondo no es verdad. Lo están dando por tener visibilidad o simplemente por aunar los esfuerzos del equipo y tener un objetivo común. Entonces, cuida la imagen de fondo. ¿Cuál es tu actividad? Una empresa que lo ve, ¿se identifica con las actividades que está haciendo la ONG? ¿Podría ser buena para su responsabilidad social corporativa? ¿Podría ser vendible dentro de su organización, para sus accionistas? Me gustan mucho los banners de imágenes en situaciones en las que está actuando la ONG. Tu titular profesional no es colaborador de la ONG. No, señor. Piensa en qué está pensando tu cliente. Puede ser, cumple con tu responsabilidad social o estrategias para cumplir con tu responsabilidad social corporativa. O impacta en la vida de tus empleados con tu acción social. Cualquier cosa que esté pensando en la otra persona, no en ti, sino en la persona que te va a comprar. Y en la parte de abajo tienes una parte que se llama acerca de. El acerca de tampoco es tu currículum vitae. Explícame qué estás haciendo en la ONG, por qué trabajas ahí. Ponme una parte de cómo ayudas a las empresas, cuáles son los beneficios que están de trabajar con tu ONG y la siguiente parte, específicame de forma clara y con datos cuáles son los logros que estás consiguiendo. Estamos haciendo 25 proyectos al año. Hemos mejorado la vida de 200 personas. Pónmelo todo de forma específica y, por supuesto, al final del acerca de llamada a la acción para que contacten contigo. Resumiendo, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Cuando publiques contenido, olvídate de ser viral y preocúpate de iniciar conversaciones en privado
Tú creas contenido todos los días, hablando con la gente, con los clientes, expónlo con metodología CSI y compártelo con la metodología Troya. Y la tercera parte, ten un perfil que sea orientado a lo que la empresa quiere de ti. Y con esto, espero que te sirva, devolvemos la conexión a Fundación Grupo México. Muchas gracias, David. Desde España yo sé que te conectaste acá en, pues, con un horario ya muy diferente al que tenemos acá, pero te agradecemos muchísimo. Quiero leer algunos comentarios que estamos viendo ahorita en el chat en vivo y nos dice, hasta que alguien nos dijo lo que no sabíamos. Muchas gracias y muchas felicidades, David. También nos dicen que es muy buena conferencia, que están súper claros los temas y que han sido de mucha ayuda. También nos están diciendo que es una excelente ponencia y trabajar en construir la confianza hacia la ONG es lo principal, así que saludos a Huellitas con Causa IAP que nos hace este comentario. La verdad yo sí tomé mis notas, espero que ustedes también y también en los del chat, porque realmente es muy importante lo que nos comenta. Nosotros a veces ponemos nuestra difusión y todo en LinkedIn y no sabemos realmente quiénes nos están dando likes. Cuando ya se ponen a ver, generalmente son familiares o amigos, pero tenemos que enfocar es realmente a la comunidad que queremos que nos done. Tenemos que ir al inbox y ver cuáles son aquellos que están interactuando con nosotros, con nuestras causas, porque ellos son nuestros posibles donantes. Así que sí hay que tener mucha claridad y mucha transparencia en lo que comuniquemos, porque es a donde queremos llegar nosotros. Así que para ver si pusieron atención, quiero ver si saben, ustedes no pueden participar, si saben lo que nos dijo ahorita David, ¿qué quiere decir CSI? Pueden contestar en el chat. Y el que conteste primero, le vamos a dar un libro de la colección de la editorial Fundación Grupo México, que estos libros que están viendo y que han visto durante todo este tiempo son unos libros que hacemos aquí en Fundación durante cada año y es de un producto mexicano, que aquí como pueden ver tenemos maíz, aguacate, chiles, cacahuate, vainilla, agave, y todos los hacemos en Fundación Grupo México. Así que los que nos digan qué quiere decir CSI, les voy a dar una pista. La C era de conocimiento. La S, ¿saben? Creo que alguien ya lo puso. Muy bien. Bueno, los van a contactar para que nos puedan dar todo su correo electrónico y los datos para poderles dar un libro de la colección de la editorial de Fundación Grupo México. Bueno, para continuar con todo este tema que hemos visto de redes sociales, el impacto y toda la estrategia que debemos de tener, vamos a tener ahorita a una gran persona con mucha experiencia, lo que nosotros acá en la red la queremos mucho, que nos ha apoyado muchísimo con capacitaciones. Así que Israel va a tener el honor de presentarla.